jovenazo que ve usted en pantalla se llama Thor. Mi querida Mabel Salinas, ¿cómo bienvenida. Están? Y viene con su papá Alejandro, al que le agradecemos muchísimo que lo haya traído, porque la verdad no es fácil transportar a un perrote de este tamañote. Está enorme. Alejandro, ¿cuánto? Bienvenido primero. Gracias. ¿Cuánto pesa Thor? Thor tiene 5 años y pesa alrededor de 40 kilos. ¡Wow! ¡Ándale! ¡Wow! ¿Y cuánto come? Exacto. Pues por día yo creo que un kilo, alrededor de un kilo de croquetas diario. Oye, además qué difícil mantener un perro de estos, ¿verdad? Sí, es una responsabilidad grande. Sí, de hecho el otro día estábamos comentando cuando lo vi salir, porque yo soy cazadora de talentos, ustedes no saben, yo ando ahí. Oye, me gustaría que nos acompañe Mundo de Mascotas. Y dijo, sí, va, sí, vamos. Entonces, aquí está. Y bueno, esta raza maravillosa es de pelo largo, hay variedad de pelo corto también, ajá, en el pastor alemán. Ajá. Últimamente hemos traído muchos perros de trabajo de esa raza. Y bueno, pues Thor es una variedad de pelo largo que pueden ver, está bellísimo. Y bueno, sus cuidados, sus papás se los dan muy bien. Allá está su mamá Clarisa tomándole muchas fotos. Claro. Oye, el paseo es súper importante. Es algo desde el día a día. Sí, sí. Yo sí recomiendo mínimo una sesión diaria de 20 a 30 minutos, digo, para distraerlos, pues que estén, pues que su cerebro se mueva, su cuerpo se mueva. Sí, es algo muy importante. Oye, y es bien amigable, ¿eh? Parecería, porque dije, ay, no, pues está muy grandote, no vaya a ser, no, hombre, bien bueno. Thor, 5 años. ¿Qué otro cuidado hay que tener con estos perros, Alejandro? Pues en especial por ser de pelo largo, pues sí, un cepillado, bañarlos regularmente por su pelo largo. Sí necesitan unos cuidados más especiales, pero pues no es de mucho tiempo. O sea, lo puedes hacer rápido, pero sí hay que darse el tiempo de hacerlo. Y sus vacunas, por supuesto, ¿verdad? Claro. Claro, por supuesto. Y fíjate, Maru, que una cosa que estamos también comentando... Thor le gusta mucho ir a pasear al corredor del río La Silla, ajá, que ya es declarada área protegida, hay que mencionarlo. ¿Sí? Y es muy importante que llevemos animales sanos. Sí, hay que cuidar mucho el entorno en donde nos desarrollamos con estos animales para evitar que ellos puedan adquirir enfermedades de la vida silvestre o que puedan enfermar en la vida silvestre. Oye, y muy importante que los papás o los dueños de estos perros, cuando los saquen a pasear, lleven sus bolsitas para recoger totalmente lo que hacen. Sí, que queremos disfrutar las áreas naturales, sí, tenemos que ser muy responsables y llevarnos todo lo que los desechos que hagan nuestras mascotas, siempre traerlos con correa, que vayan sanos, no porque, o sea, que una diarrea o un vómito o que lo veas con algún signo de inapetencia o depresión, mejor no lo saques a pasear, llévalo directamente al veterinario. Ya saben que nosotros también los recibimos en consulta los sábados y los domingos, o que nos llamen por teléfono y nos digan, oye, Mabel, parece que está enfermo de esto, tiene esto. Entonces, es muy, muy importante que detectemos cualquier signo de enfermedad de nuestras mascotas y lo podamos atender a tiempo, pues para evitar que se desarrollen enfermedades y sufrimientos en ellos. Muy bien. Mabel Salinas, la doctora, gracias, Alejandro. Oye, ¿tienes nada más a Thor o tienes otro? No, tenemos una Boston Terrier también de 3 años, pequeñita. Oigan, y ahí están las redes sociales también de Mom's Dog y también las de Thor, Thor the Dog, -GS, para que lo sigan. Ándale, muy bien, para seguirlo también. Oye, mandamos el saludo. Ay, sí, quiero mandar una felicitación muy especial a Isabela, que cumplió 16 años el día de ayer. Y bueno, pues próximamente, si le dan permiso a sus papás, va a ser mi nuera oficial. ¡Ándale! Oye, ahí está Isa. Isabela. Mucho, así es. Isabela. Te queremos mucho, Isa. Y pues feliz cumpleaños. Muy bien, oye. De parte de todos. Papá de Isabela, hágale caso a Danek, que quiere pedir oficialmente ser su novio. Ahí está. Muy bien. Gracias, Mabel Salinas. Gracias, Alejandro. Gracias, mucho. Gracias, doctor. Gracias, Alejandro. Gracias, hasta luego.